El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto al FBI y otras autoridades internacionales, ha liderado una operación contra la popular página web de intercambio Megautoaz, que ha sido clausurada, y contra varios de sus responsables, que han resultado detenidos y acusados en el estado de Virginia, Estados Unidos de conspiración para cometer un crimen y violación de la propiedad intelectual. La operación se ha dirigido contra dos compañías, Mega Limited y Vestor Limited, y en estos momentos las páginas web Mega Intercambio de Archivos, y Mega Visualización de Vídeos en Internet, ambas propietarias de las mismas compañías, se encuentran inaccesibles. El Departamento de Justicia acusa a siete de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura que son responsables de piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Además, en la nota hecha pública se asegura que estas páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y que han causado más de 500 mil millones de dólares en daños a los propietarios de las obras protegidas. Hasta 50 años de prisión. La denuncia contra los acusados se cursó el 5 de enero en Estados Unidos, y los cargos concretos son participar en una conspiración de crimen organizado, cometer infracciones de derechos de autor de forma masiva, lavado de dinero y dos cargos criminales de violación de la propiedad intelectual. Así, cada uno de los siete acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión entre todos los cargos. Así, la demanda de la administración estadounidense identifica al fundador de las compañías, kim.com, alias Kim Smith y Kim Tim Kim Vestor, de 37 años y residente en Hong Kong y Nueva Zelanda, de liderar esta red criminal. Dotcom sería el director y único accionista de Store Limited, que sería la compañía utilizada para encubrir sus actividades en todas las páginas web afiliadas a la red Mega. Además del fundador, han sido acusados el director de marketing Finn Batato, de 38 años y ciudadano de Alemania. Julius Benko, diseñador, de 35 años y ciudadano de Eslovaquia. Sven Echternach, director de desarrollo de negocio, 39 años y ciudadano de Alemania. Matthias Ordman, director técnico, cofundador y director, 40 años y ciudadano de Alemania. Andrew Snom, programador, de 32 años y ciudadano de Estonia. Ibrahim van der Zolk, programador, de 29 años y ciudadano holandés. De los acusados, Dotcom, Batato, Orman y van der Kolk fueron acusados en Auckland, Nueva Zelanda, a petición de Estados Unidos. Benko, Edsternat por ahora, permanecen en libertad. Además, se han ejecutado más de 20 intervenciones de bienes en 9 países, con las que se han incautado alrededor de 50 millones de dólares. También se han intervenido servidores de la compañía en Virginia, Washington, Holanda y Canadá. Asimismo, se han incautado 18 dominios de Internet asociados con las compañías intervenidas. En su nota, el Departamento de Justicia explica que durante cinco años estas compañías, a las que acusan de ser toda una red de conspiración, han gestionado páginas web que reproducen y distribuyen copias no autorizadas protegidas por propiedad intelectual en una escala masiva. Así, estima que MegaUro ha sumado 150 millones de usuarios registrados, 50 millones de usuarios diarios y alrededor del 4% del tráfico de Internet. Con estos datos, se asegura, sin otra valoración, que el daño causado a las compañías propietarias de los derechos de propiedad intelectual es de 500 millones de dólares. Asimismo, se establecen los beneficios ilegales logradas por los acusados en dichos años en 175 millones de dólares a través de publicidad y compra de cuentas premium. Un día después de las protestas contra la SOPA. Una operación que se produce un día después de que una serie de páginas web protestaran por la iniciativa SOPA, que busca promulgar una ley que, en Estados Unidos, permita bloquear páginas web extranjeras que perjudiquen obras protegidas por derechos de autor. Fuentes policiales citadas por el diario estadounidense aseguran, sin embargo, que no hay conexión entre esta operación, llevada a cabo tras una investigación de dos años, y la polémica sobre la sopa. Megaupload, que desde la tarde del jueves se encuentra inaccesible, es una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo. Está en funcionamiento desde 2005 y permite subir todo tipo de archivos que después pueden ser descargados en cualquier otro ordenador. Asimismo, Mega Video permite a cualquier usuario publicar vídeos que después pueden visualizarse en cualquier parte, como hace YouTube. Ambas páginas web han sido habitualmente señaladas por las compañías de contenidos por facilitar la descarga y visualización de obras protegidas por derechos de autor. Ambos sitios, que muchos consideran centros de las descargas no autorizadas de música, películas, series o libros protegidos, ha sido perseguido por la industria del porno, las autoridades inglesas, francesas, italianas e incluso estadounidenses, Google y La Ria a través de Mastercard, entre otras. Hasta ahora, la compañía había resistido amparada en que, además de alojar contenido protegido por derechos de autor, había muchos usuarios que utilizaban el servicio de intercambio de archivos de forma legítima y privada. Además, no dudaba en eliminar todo el contenido susceptible de estar protegido que las compañías reclaman. El pasado diciembre, una serie de grandes artistas, de Will.y.am y Fox apoyaron la página web con un vídeo en la que alababan sus bondades.